atendés, no tengo toda la noche. Hola. Habla Vero, Ale, ¿cómo estás? Bien, bien. Decime, ¿Bruno y Nicolás están por ahí? No, para nada. ¿Cómo, no fueron? Si me dijeron que... Pero acá no están. Hacela corta porque la liquido. Llamar a tu hermana. No, por favor, dale tiempo. Mira, yo no me vengas con pavadas. Ponete ese abrigo y vamos, acompáñame. ¿A dónde? ¿A cómo a dónde? A la casa donde está tu hermana. Ay, ya te lo pedí, por favor. Yo no tengo tiempo para pedidos, Tamara. Por favor, vamos, acompáñame pero, de una no, vez. Pero, no discutas. O venís conmigo por las buenas o por las malas. Pero se ha puesto peor, ¿te entendés? No, no creas. Yo sé muy bien cómo manejar a una chiquilina como tu hermana. Me va a aprender a obedecer. Así que vamos. Dale, vamos. Tía nada, vamos. Es que no entiendo. Ya sé, pero cortala de una vez. Escucha, no tengo que dejarte. ¿Qué pasa, Ale? ¿Hay problemas? Bastante. Empiezo a contar, Para un minuto. ¡Uno! Tengo que dejarte. ¿Qué pasa, Ale? Estamos viendo la película de Oribe. ¡Ah! Lente. Está bien, tengo balas suficientes para todos. ¿Vos no querías que yo cortara, corte? Sí, pero que no te hicieras el vivo. Es que si no se lo seguía era peor todavía. Así se van a acabar las complicaciones. Vuelva para allá. Y esta vez, al primero que se mueva, no cuento, ¿eh? Lo lleno de plomo, ¿estamos? Que no podemos pasar toda la noche acá, tenemos que volver. No, ni loca, no. Mi amor, es la única, algún día tenés que hablar con tu tía. Pero si no se puede, vos la vi. Pero tiene que entender. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que no están sufriendo como yo? ¿Ustedes saben lo que es esa mujer? Sí, un poco difícil. Una bruja. Pero por favor. Bueno, si ustedes me perdonan, yo me voy a dormir porque me parece que esto da para largo. ¿Y Mariana? Eso quisiera saber yo. ¿Ya te vas? No pretenderás que me quede en mi vida. Con lo que vi, ya es suficiente. ¿Quién es ahora? Pero, Karen, a mí me parece que tu novio tiene razón. No, no tiene razón. Con vos quiero arreglar las cosas. No. Por favor, Mercedes. Te venís conmigo. Perdón, señora, pero me parece que a nosotras no nos presentaron. Y lo primero que hace una persona cuando entra a una casa es pedir permiso. De la casa de las chicas. Sí, y nos trata como si fuéramos delincuentes. Mira, no me hagas perder la paciencia. Perdón, señora, pero yo no quiero escándalos en mi casa. Bueno, entonces que venga conmigo. ¡No! ¡No me hagas perder la paciencia! ¡Chola! No, yo quise ayudarte. Sí, menos mal, ¿eh? No te la agarres con ella porque no tiene nada que ver, ¿eh? La decisión de venir hasta acá fue mía, solamente mía, ¿entendés? No, yo de acá no me voy a mover, ¿no? ¿Puedes atender? A ver, ¿por qué no nos tranquilizamos un poco? Hablamos. Señora, yo no tengo nada que hablar. Verónica, quiero hablar con Mariana. No, 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 no
yo llamé a la casa de Alejandro y me atendió, pero después se cortó la comunicación y algo está pasando porque él está muy raro. ¿Algo como qué? No sé. Estaba como muy mal y después la comunicación se cortó y yo no pude hablar más y no puede ser. Bueno, no te angusties por eso. ¿Cómo que no? Sí, me dijo que estaba viendo la película de Oribe y el único Oribe que yo conozco es el tipo que nos estafó en la oficina. Sí, bueno, pero yo no sé qué decirte. A ver, espera. ¡Guillermo! ¡Teléfono! ¿No? ¿Puedes hablar un poquito más bajo? No, mira, te venís conmigo o te llevo a la fuerza. ¡Ni loca! No puedo más. Estoy descompuesta. ¿Cómo? ¿En serio? Flaco, se siente mal. Se arregle. ¿Cómo puede tratarnos así? Está descompuesta. Estos idiotas que no vienen. Por favor. No, pará. Ayuda, ¿lo ves? Pará. Está bien. Déjala sola. Pero no puedo. ¿No ve que está mal? No puede estar parada. Dije sola. No hay derecho, Escuchame una cosa, no tiene sentido esto. ¿Cuánto tiempo más lo vas a tener acá? En una de esas, tus amigos se rajaron. Y te dejaron solo. Claro, si se escucha, es más peligroso. Basta. Se callan ahora mismo, los boleteo a todos, ¿eh? No estoy para escuchar a nadie, ¿entendieron? No vuelvas a amenazarme, ¿viste? Entonces deja de hacer escándalos, por favor. Karen. No, vos te metes de lo de ella ahora. No, mi amor, no. Bueno, entonces déjeme en paz. Espera un minuto, Verónica. ¿Puede bajar un poco el tono, por favor? Eso es lo que estoy tratando, Guillermo. Gracias. Hola. Sí, Vero, explícame, ¿cómo es eso de Oribe? Es como si me lo hubiera dicho en clave, ¿entendés? Y si es así, tiene que ver con nuestra oficina. Pero no es para que te preocupes tanto. ¿Cómo? A ver, decime, Guillermo. Vos sabés que a mí no me gusta molestar, pero esta vez es distinto. Algo está pasando. Encima Bruno tenía que ir para ahí y no está. ¿Y por qué no volvés a llamar? Ya te dije, no contesta nadie, no me puedo comunicar. Mira, me parece que yo voy a ir para allá. Está bien, cualquier cosa me llamás, pero yo no creo que sea nada grave. Eso espero. Bueno, te llamo, un beso, gracias. Familia, pero en mi casa no quiero más escándalos. ¿Ves? ¿Vas a ir o no? Es una pregunta, ¿vas a ir o no? Por supuesto que va a ir. Todo esto es una locura de esta chiquilina. Perdón, la pregunta se la hice a ella. No, por ahí no pienso ir. Ah, no, yo no voy. Señora, me parece que estuve claro. No quiero más escándalos esta noche. Sí, señor, pero fíjese... Por favor, lo mejor que puede hacer es irse. Porque ya hubo demasiados gritos en esta casa por ahora. Cuando mi hermana se entere de todo esto, se va a poner muy mal con ustedes. Eso lo vamos a arreglar en su momento. Ahora sí me hace el favor. Muy bien. Alguna vez vas a tener que volver. Y cuando vuelvas, vamos a arreglar cuentas. Karen, por favor, vení. Las cosas se van a poner peor. Vení. No insista, no pienso ir, no. Déjala, vamos. Ya vas a venir y ahí vas a ver. Ya está. ¿Y ahora? Me siento mal. Pará. Nadie se mueve, ¿entendido? ¿No ve cómo está? Si le llega a pasar algo. Mira, no te hagas el valiente conmigo, querido. Bueno, entonces déjanos darle una mano, por lo menos. Está bien, vos sola. Me quiero morir. Acostala, Mariana. Fórmense de al lado de la cama. Vamos, despacito. Habría que prepararme. No, déjame, va a ser peor. Pero sí, escuchame. ¿No escuchaste lo que te dijo? Dejala donde está. Y ustedes vuelvan a su lugar. Ah.
Uno que abra. Yo. Sí. Está bien. Dale. Pero llegas a decir una palabra. No, no voy a decir nada. Tranquila, si no quiere pasarla mal, ¿eh? ¿Y Bruno dónde está? ¡Bruno! Toma, Karen, te va a hacer bien. Toma. Gracias. ¿Ah? Nena, tenés que tratar de entender. Si la seguís, mi amor, no sé cómo puede terminar esto. Mal. Por más que te hayamos ayudado, no puede durar mucho esta situación. Yo no quiero volver ahí con esa bruja, no quiero. Nena, es que vas a tener que volver. Te podés quedar acá a dormir hoy, pero no podés quedarte a vivir acá hasta que lleguen tus padres. Sí, tu tía tiene razón en eso. No podés quedarte a vivir en esta casa para siempre. Sí, ya sé, yo ya lo sé. Entonces empezá a pensar con un poquito de inteligencia. Que no sé para qué lado correr, ¿entendés? No tenés que correr para ningún lado, todo lo contrario. Lo que tenés que tratar de hacer es parar este clima de locura que se armó acá adentro. Y también tendríamos que llamar a la casa de Alejandro, ¿no? Después del llamado de Verónica, no sé, no me quedé tranquila. Ok, vayamos por acá. Bueno. Mi amor. Guillermo tiene razón, tenés que parar. Esto empeora minuto a minuto, ¿verdad? Cuando vuelvas... No voy a volver, Maxi, no quiero volver, ¿entendés? Bingo. Ahora en la casa de los chicos no contesta nadie tampoco. ¿Estará pasando algo? Acá lo tiene. ¿Está bien? Esto es por ahora, para que sepan quiénes somos, ¿sabes? ¡Animales! Quédate tranquila, piba, si no querés ser boleta. ¡Está embarazada, animal! Yo te dije que conmigo no se jugaba. Se quisieron hacer los chicos malos y perdieron. Ya vas a pagar. Contá ahora y contale a tu papito, el abogado, o a la cana, o a quien quiera, porque no van a poder probar nada, ¿sabes? Váyanse. ¿Qué pasa? ¿No le gusta nuestra compañía? Ya hicieron lo que tenían que hacer, ahora váyanse. Vamos, que los chicos están enojados. Sí, a ver si nos pegan todavía. Ahora se quedan tranquilos por un ratito mientras nosotros nos vamos, ¿eh? Chao. ¡Pum! ¡Me gusta! Cuídate, bebé. No te preocupes. A vos, te cuidaremos. No entiendo nada. No entiendo nada. Es una locura.